Estamos listos para hablar de cultura en Ojalá Noticias. El Centro Cultural Banreservas tendrá una paca de libros hoy mismo, domingo 15 de enero, de 1 a 5 de la tarde, en la calle Isabel la Católica 202, Ciudad Colonial. Quiero que sepas, Mabel Lemoniel analiza que el PLD perdió las elecciones en 2020, pero el colectivo, los que pedían cambio y los que no, estamos perdiendo el país. El destacado gestor cultural Jesús Sosa abordó esta semana sobre la tradición en torno a la Virgen de la Altagracia, su origen y la procesión que se realiza. Se cumplieron esta semana 164 años del natalicio de Francisco Enríquez y Carvajal, médico, abogado, pedagogo y escritor, uno de los políticos más ilustrados del país, presidente de la República Dominicana. Se cumplieron también 184 años del natalicio de Eugenio María de Hostos, educador, intelectual y patriota puertorriqueño, único extranjero cuyos restos descansan en el Panteón Nacional Dominicano. Con amor y furia, mucho más que un triángulo amoroso. Película francesa bajo la dirección de Claire Denis, estrenada en Atlas Patio Bullrich, Belgrano Multiplex y Simultáneos. China descubre cientos de estatuas del ejército de terracota. Junto a las más de 200 estatuas, se encontró 16 caballos de terracota, 4 carros y varias armas y herramientas. Miembros del Colegio de Artistas Plásticos de La Romana realizaron una visita guiada por el artista Manuel Montilla en su exposición Cosmos Imaginarios, Retrospectiva 1969-2022. Esta semana se cumplió otro aniversario de la Masacre de los Palmeros, la batalla más desigual en la historia militar del país. 5.000 policías y militares cercaron a 4 muchachos revolucionarios. Te ampliamos mucho más sobre cultura en nuestra web. Visítanos, disfruta nuestros contenidos y únete a nuestra comunidad. www.ojalá.do